chicos, ya me tenéis por aquí de nuevo. Me veis más morenita porque he estado unos días de vacaciones, pero ya hoy sí os traigo un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros unos bodys de transparencias super sexys y que dejan muy poco a la imaginación. Si no me conoces, yo soy Fela y puedes echar un vistazo por mi canal, y si te gustan mis vídeos te animo a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Además, así serás uno de mis bonitos suscriptores. Si quieres verme más a menudo, os dejo por aquí mis redes sociales y mi Patreon y Only por si quieres ver todo mi contenido de alta calidad y sin censura. Hoy son 5 bodys, así que vamos al lío y empezamos. Este es el primer body que he elegido para enseñaros. La tela es de una media de red que estira muchísimo, es muy elástica y lo vais a ver mucho mejor cuando lo tenga puesto. Ahora sí, el body es entero de transparencias. La tela es suave y tiene esas pequeñas aberturas circulares y el escote es redondeado. Por delante parece que es muy simple porque no tiene mucho más que explicar, pero lo bonito de este body está por detrás. En la espalda tiene una abertura con forma de corazón, con esas tres tiras cruzadas que lucen muchísimo. Es muy original y es de tanga. Me queda ajustado, se adapta bien al cuerpo, no me aprieta nada. Y no tiene cierre, pero da para bastante talla. Con esta tela hay que tener cuidado con los enganches para que no se rompa por ninguna parte. Body de encaje de flores. La tela es muy suave y queda precioso, se ve muy fino. La parte del pecho es de encaje, no lleva aros, aunque tiene la forma para marcarlo más, y no lleva nada de relleno. Tiene un bordado por la parte de afuera y el escote queda en forma de pico, se ve muy natural. Toda la parte de arriba es de encaje hasta la cintura, que tiene esa tira lisa de licra y luego sigue entero de transparencia liso. Por debajo, por la parte de afuera, lleva como un volantito de encaje de flores. Las tirantas son finas, el tejido es elástico y por detrás lleva un cierre normal. Tiene esa abertura tan bonita en el centro de la espalda y el resto es transparente, liso y de encaje. Es de tipo brasileña. Es muy cómodo porque es muy elástico, se ajusta bien al cuerpo. El cierre es de clic y queda muy elegante. Antes me daba vergüenza ir con bodys de este tipo sin sujetador por la calle, pero ahora hasta me gusta, así que lo usaré también para salir. De cuero y transparencias. La tela es finita y el cuero se ve muy bueno, es muy suave. La parte del pecho es entera de transparencias, tiene un bordado muy pequeñito que me recuerda a una tela de araña, lleva aros para realzar el pecho, hace un escote muy natural, no lleva relleno. Y la parte justo de debajo es de cuero.
El resto es transparente hasta la parte de abajo, que en el centro es de cuero. En las tirantas tiene esas anillas doradas, son regulables y las tirantas son dobles porque se cruzan por detrás. Tiene esa abertura en el centro de la espalda, por debajo es transparente y es de brasileña. El body es de los que se cierran por debajo con corchetes. Esto me parece súper cómodo porque es muy fácil de quitar. Además, la tela es muy elástica y queda bien ajustada. No me aprieta nada. Me parece un body muy sexy y atrevido con las transparencias. Además, me encanta el contraste que hace con el cuero. Siguiente es un body ultra transparente, es muy sugerente y queda monísimo puesto, es muy sencillo. La tela es finita, es muy suave y es entero de transparencias. En el pecho tiene un bordado con brillos que termina en forma de pico y sigue las tirantas hacia atrás. Se ve súper sexy y muy provocativo porque deja el pecho al descubierto. Lleva una tira por debajo para marcarlo más y hace un escote precioso. El resto es liso de transparencias y por detrás las tirantas son finitas, el escote es recto, es entero transparente y es de brasileña. El body es largo y es muy elástico, así que queda ceñido, no me aprieta ni me queda corto y se cierra por abajo con corchete, es muy cómodo. Con el brillo le da un toque especial y me parece diferente a lo que suelo usar normalmente. Es de encaje muy elegante y ahora con el veranito me viene perfecto para usarlo. El body es entero de transparencias. En la parte del pecho tiene un volantito más transparente de encaje y por fuera en las mangas. Lleva una tira en la cintura para que se marque más y por debajo sigue de encaje. Por detrás el escote queda muy alto, combina varios encajes, se ve precioso y es de brasileña. Para cerrarlo tiene un botón de clic en la parte de abajo, me parece mucho más cómodo que los de corchetes porque es más fácil de quitar y de poner y si sales a la calle y tienes que entrar al baño no es un fastidio. La tela es elástica y me queda completamente ceñido al cuerpo. Al ser un body más discreto sirve tanto de lencería como para salir combinándolo con unos pantalones largos o una falda. Es muy bonito.
al final del vídeo. Espero que me digáis en los comentarios cuál es vuestro favorito, que siempre me encanta leeros. Si te gusta que haga vídeos de try on, de transparencias, dale al like y comparte este vídeo con alguien que creas que le va a gustar. Por último, os quiero dar las gracias a todos los que ven mis vídeos aquí en YouTube y a los que me seguís en mis redes sociales. Especialmente me gustaría agradecerle a mis patrons, mis seguidores de Only, el apoyo que me dan y que hacen que estos vídeos sean posibles. ¡Sois los mejores! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso!